Marisi Explorer. ¿Cómo? Marisi Explorer. Lo buscaré. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Pingüinos. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Marco absolutamente todo y está por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer, entrega de algo. A ver quién viene por ahí. ¿Quién eres? Tenemos aquí a Juan Poder. Están en la entrega de premios aquí en Pingüinos. ¿Quieres decir algo? Gracias. Gracias a ti. Aquí adelante, campeón. Primero hacia el público, ahí está en la vuelta ahora, a la prensa. Pero podéis poner juntos que no, que estáis casados los dos, no pasa nada, tranquilo, que confiamos en ti. No te preocupes. Ahí. Tenemos también aquí a Francisco Javier Bailet Clavijo, de Melilla. Hola, segundo clasificado. Hola, ya, este jovencito, ¿cómo le llamabas tú? ¿Qué edad tiene? 18, con la L ha venido una moto, ¿no? 66. Ahí está, no vaya, jubilado y se viene a Pingüinos por festejarlo. Y tenemos también con nosotros a Paco, o mejor dicho, Francisco García, de Canarias Ruta Pingüinos. Hola, ahí ese canario bueno. Por ahí están sus compañeros. Qué papo amigo soy de él, que no os alegráis casi nada. A ver, canarios. Muy bueno eso. Ahí te dan el premio. ¿Quién le da el premio? Venga, primero a la prensa. Hacéis un beso, que os queréis mucho. Muy bien. Eso. Oh, qué bonito, qué romántico. Muy bien, os giráis a... Ok, y ahora media vuelta para allá, que os vean todos. ¡Venga, ese aplauso! Y el siguiente, José Manuel, dale caña. Muy bien, gracias. Por pasamos la ahora a la parte femenina de las conductoras, que cada vez sois más. Y nos encanta que veamos motos a hombres y a mujeres, porque eso es la igualdad al 100%. Tercer clasificada de conductora peninsular más lejana, María Isabel Alegre Ortiz, que viene desde Cornellà de Llobregat. ¡Muy bien! ¡Vamos desde Cornellà! Segundo, Belén Rubio Jiménez desde Málaga. Toma ya, nos ha traído buen tiempo. Y en primera posición, Mónica Rebollo Rondón desde Algeciras, Cádiz. ¡Venga esas tres chicas al escenario, por favor! ¿Están por ahí? Que levanten la mano o continuamos. Y si vienen, les volvemos a nombrar. Correcto. Conductora no peninsular más lejana, María José Pons, que viene desde Baleares. Alaior. Concretamente desde Alaior. Alaior de Menorca. A ver dónde está. A ver si tiene algún alojamiento rural o hotel que nos haga un descuentillo este verano. Allí que vamos a ir a pasar frío. Venga. Bonita población, Alaior en Menorca. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Venga. Hacemos un pequeño paréntesis porque vamos diciendo a la prensa el número de inscritos que hemos tenido este año y no lo conocéis vosotros. Hemos alcanzado como cifra oficial de Pingüinos 2020 33.922. Gracias a todos vosotros. Nuevo récord histórico de Pingüinos. ¿Cuánto has dicho? Que no me he enterado. ¿Cuánto? 33.922. Y con el frío que hace, ni os imagináis eso lo que supone. Enhorabuena a todos por haber formado parte de este reto histórico. 33.932. 22. Casi es Capicúa, pero no. ¡Hasta mira aquí! 33.922. Muy bien. Bonito número para jugar en la lotería. Este año nada, macho. Ni un reintegro. Tengo más mala suerte y me cago en la leche. Bueno, vamos ahora con la clasificación de pilotos con estrellas. José, José, mira, mira qué tenemos por ahí. Ah, ay, yo he sido adicto. Isabel Alegre Ortiz, de Cornellà. ¡Hola! Un fuerte aplauso. Ven aquí, campeón al centro. Te cojo el bolso yo, si quieres. Muy bien, venga. Vamos. No te lo lleves, no te lo lleves. Vamos a ver qué tal me queda. Que se te coges para siempre. Es que está el cámara, no me deja hacer el desfile, macho. Siempre lo de la prensa. Ahora sí, ahora, que ya se... Oye, cámara, por favor. Enhorabuena. ¿Me queda bien o no?
sobre todo la mano, esa es la posición que hay que llevar, ¿eh? No olvidéis, en los desfiles de moda, ¿qué ha pasado? Ah, el bolso, voy, que es que mira lo que estamos haciendo, sí. Bueno, ya te lo doy, cariño. Pasamos a los pilotos con más experiencia. Tercer clasificado, Amador Primo Delgado, 76 añitos. ¡Toma ya! ¡Otro! ¡Ahí viene! ¡Ahí Segundo viene. Clasificado, Fernando Caballero. Nuestro amigo Fernando Caballero, asiduo a Pingüinos, que viene desde Burgos. Y primer clasificado, Joan Domenech Escura, desde Igualada, con 78 añitos. ¡78 añitos! ¡Fua! ¡Casi nada! ¡Casi nada! Un poco, un par de ellos menos que yo. Amador Primo. Vente aquí, Amador, hombre, que te van a dar un premio. ¿Qué tal, Amador? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal, Amador? ¿Cómo te llamas? Perfectamente, dice. Es un fiera. Oye, ¿qué moto traes? Dime. Una BMW. Shopper BMW. Pues ahí lo tenéis. Toma, Jack. Espérate, no hables sin el micro, que no te oyen. Un fuerte abrazo para Oscar. ¡Ese es un fiera! ¡Sí, señor! ¡Fuerte abrazo para él también! Dale en el precuino, primero miráis ahí a la cámara de la tele. Es que el amigo lleva la BMW, pero no tiene palsonotones, no pasa nada. No pasa nada, eso es así. Le ha puesto las maletas nuevas y se ha quedado. De la próxima, palsonotones. Bueno, venga, va. A continuación pasamos con la misma clasificación, pero de damas. Aquí, por respeto, no se puede decir la edad. Sabéis que hay dos cosas que no se pueden preguntar. A los hombres cuánto ganan y a las mujeres la edad, ¿vale? Entonces, decimos, conductora, tercera conductora, con más experiencia, María Ángeles Santiago Martín. Segunda clasificada, Begoña Sierra Ruiz, que viene desde Cantabria. Y Lourdes Sureta Torcal, como primer clasificada, que viene desde Zaragoza. ¿Están por aquí? A ver, repetimos. María Ángeles Santiago. María Ángeles Santiago Martín desde Valladolid. Begoña Sierra Ruiz desde Cantabria. Y primer clasificada, Lourdes Ureta Torcal desde Zaragoza. A ver la maña. La maña la canta. ¡Qué bien! Nos podemos cantar unas joticas luego. A ver dónde que me he ido, sí. Luego nos vamos a tomar unas anchoas y nos lo tomamos con vino de Valladolid. Perfecto. Esta es clasificación, me gusta. Sí, señor. Bueno, ¿estáis o no? Oye, vamos a hacer una cosa. Cuando hagamos la clasificación que decimos tercero, segundo, primero, cuando acabemos el segundo, vosotros decís, bien. O sea, por ejemplo, yo digo, Pepito Jiménez Fernández. Bien. José Juárez Jatán de Mesala. Bien. Orillito y Sammy Mijó. Así, lo vamos haciendo así y nos vamos calentando. Vale, muy bien, venga. Bueno, pues conductor más lejano. Segundo clasificado, Pedro Gracia. Bien. Que viene de Dehuete. Y perdón. ¿Cómo va a ser desde Huete el más lejano? No, ciclomotor más lejano. Ah, ciclomotor. Vale. Que estos multiplican el viaje. Como sabéis, dice, no, va, 300 kilómetros es poco. Pues me voy en ciclomotor y lo multiplico por 4. Venga, ciclomotor, el tercero sería. No, segundo, Pedro Gracia. Y primero, Francisco Javier Brul. Bien, ahí está. Venga, pasa al centro, compañero. A ver, nos dice Pedro Huete que no es de Zaragoza, es de Aragón. Aragón, oiga, ah. Aragón. ¿De dónde eres exactamente? De Aragón. ¿De Aragón entero? Sí. ¿En qué parte? ¿De Aragón del Sur o Aragón del Norte? Al lado de Calatayud. Coño, ¿de Calatayud? ¿Dónde la Dolores? Me cago en la mano, vaya fiel, esto que está aquí en la cámara. Muy bien, Rose, que ya hace entrega del pingüino de oro. ¿Pilláis a la cámara allí ahora? Muy bien. Y ahora ya, abandonas el escenario para que sigamos con la clasificación. Adelante, José Manuel. Y el club de ciclomotores, dime. Muy bien. Oye, pues tráelo. Pues hay que hacer hueco para un tercero y un cuarto. Bueno, tenemos un motoclub que viene desde Asturias, todos con ciclomotores. Motoclub
Rascacheiros. Está por ahí. Rascacheiros. Han recorrido 360 kilómetros, perdón, 300 kilómetros en ciclomotor. A ver dónde están. Rascacheiros, ¿estáis por ahí? ¿Sí? Pues venga, venid uno para acá. Ah, es verdad. El clasificado, Rascacheiros. Ahí está, joder, hacemos el guión y luego somos nosotros los que no lo cumplimos. Tenéis el razón. ¿A quién tenemos por aquí? Ven aquí, ¿cómo te llamas? Francisco Javier Brull. Francisco Javier Brull. ¿Qué era este hombre? Ponte aquí, que te van a... Quieto. Francisco Javier, ¿quién le hace entrega? Ese no es, este es otro. A ver, no, no, vamos a hacerlo. Venga, aquí a cámara. ¡Rascacheiros! Muy bien, media vuelta. Ahí está, venga, ese aplauso para el señor Brull. Y ahí viene Rascacheiros. Muchas gracias, chicos. Venga, a Rascacheiros. Rascacheiros. ¿Qué significa eso? Rascacheiros. Háblame en castellano, tío. Un fin. Ven aquí, ven aquí. Fin. Espérate que te ponga el micro. Un puerco espín. Como espinete. Y un erizo. Erizo, puerco espín, ¿en qué quedamos? Es lo mismo, es lo mismo. Pues nada, pues un aplauso para ellos. Ahí está. Sí, señor. Gracias, caballeros. Media vuelta, que sacan una foto ahí, muy bonita. Bueno, ¿qué? ¿Estáis preparados para el sorteo? Venga, que ya llega, ya, venga, ya mismo. Bueno, continuamos. Sí, yes. Tenemos ahora, sí, de Carlos Rejano. Recordad que estamos en la clasificación nacional. Tercer clasificado, Rubén del Ejido Movales, que viene desde Palencia, en Sidecar. ¿Está por ahí? Rubén del Ejido Movales. Rubén, ¿dónde estás? ¡Ay, no te veo! Segundo clasificado, Juan Martín López. Muy bien, joder, si es que estáis en todos. Yo ya, mi mente no da para más. Y primer clasificado... Y primer clasificado, Jaume Raúl Gili. ¡B! Aquí teníamos que haber dicho B, ¿no? Porque es como se dice, ¿no? Viene desde Lleida. Por los apellidos se recoge rápidamente. Agua nada más, mucha gente. Por ahí, les volvemos a nombrar si suben por aquí. Si no, continuamos. Venga, adelante. Vamos a hacer unas menciones especiales. Una de ellas es el motoclub Motosordos. Son sordomudos y han venido desde Zaragoza, Barcelona y Tarragona. No sé si están por aquí. ¿Están? Sí. ¿Sí? ¿No? Motoclub Motosordos. Sí, Motosordos. ¿Estáis ahí o no? ¿Sí o sí? Aquí todos hacen señas. ¿Qué te pasa? ¿No se oye? ¿No se oye ahí fuera? Bueno, no. Si viene, les volvemos a nombrar. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!